Debido a un accidente de trabajo que sucedió hace más de 6 años, el señor Crispín González se ve obligado a usar collarín, bastón y un aparato para la columna sin poder hacer algo al respecto o poniendo en riesgo su vida. Sufrí un accidente automovilístico el 14 de agosto del 2011 en cumplimiento de mi deber de responsabilidad como supervisor operativo de la empresa Diconsa SADCB. Lamentablemente, desde el 14 de agosto del 2011 se han querido ensañar violentando mis derechos y mis garantías individuales. Transcurrido ese tiempo, la empresa para la que trabajaba asegura no se hizo cargo de sus gastos médicos y le pusieron una denuncia de un acto que él afirma no cometió. Fui hospitalizado en una clínica particular durante 8 días. La empresa, con tal de evadir responsabilidades, me imputaron el delito del estado de embriaguez. Me ingresan al Instituto Mexicano, se me abren 2 causas penales. Se me sentenció y se me al pago de reparación del daño y se me absolvió de responsabilidades. No se comprobó, no hallaron elementos porque yo nunca estuve en estado de ebriedad. Durante todos estos años no ha caminado solo. En su paso ha conseguido abogados que lo han acompañado, pero desafortunadamente por la falta de recursos, su caso no ha podido proceder correctamente. Yo soy licenciado en contaduría pública, tengo preparación. Actos que en un momento quisieron que yo tomara decisiones en mi perjuicio, como decirme, desístase de la demanda en contra de Diconsa, no tiene nada que ver. A pesar de todo lo que ha sucedido, en ningún momento se ha dado por vencido y planea seguir luchando por él y su familia. Triste porque detrás de todo está mi familia. Después de tantos años de espera, las autoridades aún no toman cartas en el asunto y el señor Crispín solo exige se haga justicia. Carlos Carpizo Terrones, a quien corresponda.